Su autoría. Este paseo de Juancho Polo Valencia fue el que le abrió las puertas de Valledupar y lo colocó en el umbral de la fama. A su particular estilo y al prestigio de compositor, agregó el de intérprete y cantante, pero con ella, el más honroso título que adquirió fue el de primer rey vallenato. ¡Ay, en Flores de María! ¡Donde todo el mundo me quiere! ¡Ay, en Flores de María! ¡Donde todo el mundo me quiere! Yo reparo a la mujer y ahí hombre, y no veo a Alicia la mía. Yo reparo a la mujer y hombre, y no veo a Alicia la mía. En el primer festival vallenato, muy bello porque además estaba empezando, y no se había vuelto famoso el festival y no se lo habían tomado las casas disqueras a hacer promociones comerciales y cosas. Era una parranda de amigos más que nada, en el año 68. Los finalistas, hágame el favor, Alejandro Durán y el maestro Zuleta, Emiliano Zuleta. El maestro Emiliano, obviamente, intentando ganar, que era de lo que se trataba, de ganar el festival, tocó La Gota Fría, ¿no?, su canción. Durán tocó una puya suya bellísima, que se llama este pedazo de acordeón, mi pedazo de acordeón, que es el homenaje del músico a su instrumento. Y de pronto dijo, cuando le tocó, porque hay que tocar una puya, un merengue, un son, un paseo, los cuatro ritmos vallenatos, es obligatorio. Cuando ya había tocado, dijo, bueno, en el son que me toca a mí ahora interpretar, les voy a cantar una canción que no es mía, advirtió en la plaza, a 30.000 personas que había. Es una canción de Juancho Polo Valencia, que era un músico por allá de fundación, un gran músico además. Yo la voy a tocar. Ese es el son con que yo concurso, dijo Durán. Cuando empezó a tocar Alicia Dorada, la primera reacción fue insólita, absolutamente insólita. Si no fuera porque se trata de sentimientos, habría que decir que era psicología de masas. La gente se quedó en absoluto silencio en la plaza de Valledupar. Después del silencio, del arrobamiento de la multitud, lo que viene es el delirio. Entonces la gente se enloquece. Durán no ha terminado de tocar Alicia Dorada y se lo lleva a la gente. Lo alzan en hombros. Comienzan a dar vuelta entre los almendros de la plaza en Valledupar con Durán tocando, él no interrumpió la canción nunca. Y entonces alguno de esos leguleyos que no faltan ni en los festivales vallenatos dijo, a mí me parece que vamos a tener que premiar al maestro Emiliano Zuleta porque es que Durán no terminó de tocar la canción y eso viola los reglamentos. Y el maestro Zuleta, sabio que es, otro genio como el maestro, se volteó y le dijo, mire, no digan pendejadas, hombre.
¿Usted cree que yo me pongo ese ridículo a estar recibiendo un premio? Si la gente se llevó a Durán, la gente votó. El que decidió fue el pueblo, no hagamos el ridículo, le dijo el maestro Zuleta, a mí no me cojan para eso. Y yo, obviamente que premiara a Durán. Fue la primera vez que yo oí a Alicia Durán. Ay, en flores de María, donde todo el mundo me quiere. Ay, en flores de María, donde todo el mundo me quiere. Yo reparo a la mujer y ahí, hombre, y no veo a Alicia la mía. En realidad yo le conocí sus cualidades a él como músico. Principalmente era un hombre muy típico. Era una persona muy sencilla. Era una persona que a todo el mundo le caía bien porque él tenía su honestidad, aunque él nunca tuvo esos estudios. Él le pasó lo mismo que a Andrés Landero, a mi persona, que yo nunca fui a colegio. Bueno, era único, es que Alejo era un estilo único, ¿no? Es un estilo que más nadie lo ha podido seguir en esa cadencia del acordeón de Alejo, ¿no? El Festival Vallenato fue para Alejo un evento de contrastes. En el 68 fue el gran triunfador, pero en 1986, en el Rey de Reyes, sufrió su más amarga derrota. Yo fui el que dije que me voy a retirar porque yo sé que el festival tiene unas patrañas ahí que no me gusta. Entonces yo me retiro y le dejo su festival ahí, no concurso. Y ese ha sido lo que ha revolucionado. No sé que los reyes ahora que yo dije así, como que dicen que si yo no me presento, no se presentan. Eso es asunto de ellos, pero yo no es que trato de revolucionar a nadie, de revolucionar el festival ni echarles encima a los demás. Yo hablo de mí solo. Que yo me retiro por algo que no me guste ya. Finalmente Alejo no se retiró. Con nobleza y altura aceptó la decisión y coronó al nuevo Rey de Reyes, el famoso Colacho Mendoza. ¡Micrófono, micrófono! Pero el pueblo no quedó conforme. En Planeta Rica, Córdoba, tierra adoptiva de Alejo, todos se pusieron de acuerdo para exaltar a su propio rey. Alejo Durán fue un hombre de amores y de sucesos en su vida, ¿no? Y tal vez él es como un eslabón entre dos generaciones, a pesar de que pertenece o está ubicado históricamente en la generación anterior, pero de todas maneras, pues, fue un hombre que le cantó al amor con una gran pasión y fue un hombre que contó historias en sus canciones. Yo estaba aquí durmiendo y vinieron unas amigas a llamarme. Sí, ¿qué le dijeron? Joselina. Vino Alejo Durán, vamos sí. A conocerlo. Sí. Yo dije, no me dieron a conocer a ninguno, ¿para qué? Ay, José, vamos, no seas así tan mala clase, vamos. Entonces, sin embargo, yo salí, mi mamá me dijo que cuando iba, yo dije que había unos músicos, sí. Y salí. Y ahí mismo me pusieron silla para que yo me sentara ahí donde estaban los músicos.
Y entonces empezaron a echarme verso. Verso, verso. ¿No? Oye, Joselina Daza, lo que dice mi acordeón, yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Dice Alejandro Durán, una cosa me domina, yo me voy pa' Patillal en busca de Joselina. ¡Oh! Pobre Alejandro Durán, no le causa maravilla, yo me voy pa' Patillal en busca de Joselina. ¡Oh! ¡Sabroso! Joselina Daza. Lo que dice mi acordeón, yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Dice Alejandro Durán, una cosa me domina, yo me voy pa' Patillal en busca de Joselina. ¡Ay, ay, ay, Joselina! Llegaba, Alejandro Durán, a mí empezaba a tocar. Oye, Joselina Daza, y ya no me piropo ahí. Pero a mí nunca me gustó ese señor, porque el músico no quiere ni a su mamá que lo echó. La importancia de Alejo Durán como compositor por encima de su prestigio como intérprete. Grabó muy pocas cosas de otros compositores, pero grabó lo que valía la pena. Grabó de Julio Erazo, por ejemplo, que es tan buen compositor. Bueno, ahí está, por ahí están todas esas canciones que grabó de otros, el compadre Chemo, por ejemplo, esas cosas. Grabó de Escalona muchas cosas buenísimas. Grabó de Juancho Polo y sus cosas. Pero lo que habla bien de Durán es lo contrario, era reconocer que otros componían buenas canciones y él las grababa, siendo el mejor de todos para interpretar el vallenato. En asunto de mujeres, tengo una ley muy bien aprendida. En asunto de mujeres, tengo una ley muy bien aprendida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Alejo Durán no se creía un gran intérprete, ¿no? Él no se creía un gran cantante, nunca se vanaglorió de eso, simplemente se creía un buen intérprete de sus canciones. Los primeros guacharaqueros que tuvo Alejo, al igual que el niño Arrieta, y entonces él le hizo ese canto, fíjese una cosa tan sencilla, fijarse Alejo, por ejemplo, en la atracción que sentía las muchachas hacia la cachucha de Jaime. Y entonces él decía, Jaime sí, Alejo no. Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no. Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no. Y pero como siempre la música de Alejo era una música muy sencilla. Alejo no gustaba de tantos coros ni tanta. Y la música de Alejo no era como esas canciones de ahora que tienen 15 estrofas, 12 estrofas. La música de Alejo nunca pasó de 5, 6, 4 estrofas. Angelina se merece, llévala pa' Cartagena. Angelina se merece, llévala pa' Cartagena. Pa' enseñarla que respete los hijos de madre ajena. Pa' enseñarla que respete los hijos de madre ajena. Vane, vane, vane. Yo la música de él la catalogo principalmente es un folclor que él tenía muy bonito, porque le gustaba cantarle al campo, a todo lo que le sucedía, que eran realidades. Para mí, Alejandro Durán nunca tuvo canción ficticia. Sí, con el maestro Alejandro Durán, pues, compartí muchos ratos en parranda, en baile, y de él, pues, tengo muchas anécdotas, tengo muchas cosas, pues, con las cuales compartí con él, y musicalmente, pues, le aprendí mucho. El maestro comenzaba un paseo y lo adornaba con los bajos de esta manera, por ejemplo. Thank you.
Alejo Durán es de esos personajes que en vida marcaron diferencias muy claras. Dos de ellas, el desprecio al licor y su desprendimiento por el dinero. Yo, la silla no. No, la silla no es. Yo siempre he dicho que ron es para gente que coma carne. Cuando yo me puse a trabajar con Alejo Durán, a mí siempre me gustaban mis traguitos y tocaba por ahí mis bailes, siempre amanecía tocando por ahí mis bailes, mis cosas con mi combo. Pero cuando yo ya me definitivamente fui con Alejo, yo vi que él no tomaba trago. Fumaba bastante, pero no tomaba trago. Entonces yo me veía que él tocaba una alegría, con esa alegría, ese acordeón. Y cuando ese tipo estaba bien sudado, entonces cuando ese tipo le gustaba tocar. Y entonces yo me ponía a fijar, bueno, si Alejo toca sabroso, si no, yo también debo hacer lo mismo. Y siempre nos prohibía eso, porque ¿para qué vamos a hablar paz? Él me tocaba a mí, él venía aquí. Y yo le pagaba lo que yo quería. Él nunca me dijo, me paga tanto, nada, nunca. Nada. Siempre me decía que lo que yo le diera. Era una persona supremamente generosa y desprendida. Parece que para él el dinero nunca tuvo importancia ni le dio significado. Uno le decía a Alejo, Alejo, necesito que me toques una parranda, pero después te cuadro, después te mando la plata. Y él lo hacía con el mismo gusto, con el mismo entusiasmo, como si le fueran a pagar de inmediato. Canciones míticas como Altos del Rosario no solo hacen parte del recuerdo nostálgico de otras generaciones. Con novedosos arreglos se han integrado al lenguaje de los jóvenes de hoy. Pero y el acordeón significa mucho, ¿no? El hombre que se negó a pasar de una época a otra a pesar de que pudo hacerlo, ¿no? Le preguntaron, usted, ¿qué opina de las nuevas generaciones? ¿Qué opina de estos muchachos que cantan ahora estas canciones románticas y todo eso? Él dice, yo no tengo nada contra que se civilice el vallenato. Lo malo sería que me civilizara yo. Tu negro no te olvida, ay, 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 que de todo corazón, ay, 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 que tu negro no te olvida, ay, 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 que de todo corazón, ay, 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 ay. Pero el 22 de septiembre de 1989, el corazón creativo del negro más grande de Colombia dejó de latir para siempre, y con él se acallaron los acordes de su pedazo de acordeón. Este pedazo de acordeón es donde tengo el alma. Yo me muero, le vengo a pedir.